En algún momento de nuestras vidas, todos hemos tenido un episodio de hipo. Alguna vez y en ocasiones se torna algo molesto. Y nos resulta difícil de controlarlo. En este video te voy a explicar qué es el hipo, por qué aparece y lo más importante, cómo quitarlo inmediatamente. Si te interesa ver esta información, acompáñame a ver este video. El hipo es una contracción involuntaria del diafragma, el músculo que separa el pecho del abdomen y que juega un papel importante en la respiración. A cada contracción le sigue un cierre repentino de las cuerdas vocales, que produce el característico sonido. Sin embargo, el hipo comienza mucho más abajo en tu cuerpo, en el diafragma, en el músculo en forma de cúpula entre los pulmones y el estómago. Normalmente el diafragma se tira hacia abajo cuando inhalas para dejar que el aire entre a los pulmones y luego se relaja cuando exhalas para que el aire pueda fluir de regreso a los pulmones para salir por la nariz y la boca. Pero si algo irrita tu diafragma, puedes sufrir un espasmo, lo que te obligará a succionar aire repentinamente en la garganta, donde golpea la laringe. Eso hace que tus cuerdas vocales se cierren repentinamente, creando el distintivo sonido hip. El hipo puede ser el resultado de una comida abundante, comida muy seca, bebidas alcohólicas o carbonatadas o una excitación repentina. En algunos casos, el hipo puede ser un signo de una afectación médica subyacente. Para la mayoría de las personas, un ataque de hipo suele durar solo unos minutos. En raras ocasiones, el hipo puede persistir durante meses. Esto puede resultar en pérdida de peso y agotamiento. Acude a tu médico si el hipo dura más de 48 horas o si es tan grave que te cause problemas para comer, dormir o respirar. El hipo que dura más de 48 horas puede desencadenarse por alcoholismo, anestesia, barbitúricos, diabetes, desequilibrio electrolítico, enfermedad del riñón, esteroides o tranquilizantes. Los hombres tienen muchas más probabilidades de desarrollar hipo a largo plazo que las mujeres. Otros factores que pueden aumentar el riesgo del hipo incluyen problemas mentales o emocionales. La ansiedad, el estrés y la excitación se han asociado con algunos casos de hipo a corto y largo plazo. Algunas personas desarrollan hipo después de someterse a anestesia general o después de procedimientos que involucran órganos abdominales. ¿Cómo curar el hipo? Bueno, como ya mencioné, hay un tipo de hipo que es un síntoma de otras afectaciones en nuestro cuerpo y que deben ser tratadas individualmente y por lo general este tipo de hipo dura más de 48 horas. Pero si tú tienes el tipo de hipo que aparece repentinamente y que no es causado por ningún otro problema mayor, lo podrás solucionar de una manera muy rápida y sencilla. Existen en internet muchos remedios caseros como respirar en una bolsa de papel, contener la respiración, beber agua fría o hacer gárgaras con agua helada. O también estar colgado boca abajo o que un amigo te asuste. Todo esto difícilmente va a funcionar. Pero yo te voy a decir un método bastante efectivo. Ya que el hipo se debe a una contracción inusual del músculo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues detener esa contracción. ¿Y cómo lo podemos hacer? Tomando agua. Al tomar cualquier líquido que no sea carbonatado, de preferencia que sea agua natural, el músculo no se contrae al momento de deglutir. El hipo son contracciones rítmicas que ocurren cada determinada cantidad de segundos. Lo que tendríamos que hacer es tomar agua constantemente por varios segundos, lo que durarían unas 3 o 4 contracciones para restablecer el ritmo normal de los movimientos abdominales. Pero si tomamos en cuenta que cada contracción de hipo ocurre cada 6 a 10 segundos, aproximadamente, vamos a redondearlo en 8 segundos.
Y a esto lo multiplicamos por tres contracciones, entonces tendríamos que tomar agua constantemente por aproximadamente 24 segundos, lo cual sería demasiada agua. Pues bien, lo que debes de hacer es dar tragos de agua bastante pequeños, apenas unas cuantas gotitas de agua. No importa la cantidad de agua, lo que importa es el ritmo de deglución. Tienes que ser constante dando un trago por segundo, así. O sea, apenas pasando poquita agua y lo tienes que hacer por 30 segundos aproximadamente y verás que se te quita el hipo inmediatamente. Repito, tendrías que estar tomando agua constantemente por 30 segundos, que sea rítmico, que sea glug, 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 glug. Es más, imagínate que nomás estás tragando tu saliva, pero tiene que ser constante y lo haces por 30 segundos y te aseguro que se te quita el hipo inmediatamente. Si todo lo demás falla y tu hipo continúa durante varios días o más, acude a tu médico. Él puede probar diferentes medicamentos para ver si puede ponerle fin a tu hipo. Bueno amigos, espero que te haya gustado este video, que te haya servido de algo. Si te gustó, por favor, dale like, suscríbete a mi canal, dale click en la campanita de las notificaciones y por favor comparte este video con tus familiares y amigos para que también ellos tengan esta información. Te pido por favor que me dejes todas tus preguntas y comentarios aquí abajo y por favor sígueme en mis redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter y TikTok para que veas lo que también publico por allá. Nos vemos entonces en el próximo video.